Tenemos entonces el espectro de masa, repito, arriba, y aquí abajo el espectro infrarrojo. En el espectro de masas, lo que se grafica es el peso del fragmento, llámese el peso molecular, lo que se llamaba m partido por z, donde m es la masa y z es la carga. Entonces, para que no quede lugar a dudas, m, lo escribo acá, corresponde a el peso molecular y z es la carga, que siempre es más 1. Por lo tanto, esto no es más que un tecnicismo, como la carga siempre es más 1, m dividido z siempre va a ser igual al peso molecular del fragmento y finalmente de la molécula que logra llegar intacta al final del camino recorrido. En un espectro de masas, siempre el último peak corresponde al peso molecular. En este caso, el último peak tiene un peso molecular de 70. Yo les dije que cuando se ve algo despreciable, después ese peak pequeño no se considera, a menos que de forma explícita se les diga a ustedes que consideren. Para efectos de la prueba no va a haber lugar a dudas. Yo les voy a decir cuál es la última señal para que sepan cuál es el peso molecular. Bien, ustedes dirán, pero ¿de qué sirve tener como información un peso molecular? De mucho, porque los pesos moleculares de muchas moléculas farmacológicamente activas están todos reportados. Entonces, si uno compara el peso molecular, uno podría ya intuir cuál es la molécula. Ahora, el peso molecular, recuerden que sí, siempre es la última línea acá del espectro, y a veces cuando no se ve, se avisa, insisto, así que si no se ve, se les va a dar la información de que el ion molecular fue indetectable. Y si fue indetectable, se les va a decir cuál es el peso molecular. Bien, entonces, en este caso, dice, se muestra el espectro de masa y el espectro infrarrojo de otro hidrocarburo desconocido. Proponga estructuras que concuerden con la que se observa en los espectros. Existe una técnica que se llama espectrometría de masas de alta resolución. Una espectrometría de masas de alta resolución, la particularidad que tiene es que entrega el peso molecular con cuatro cifras decimales. Por lo tanto, la probabilidad de que dos moléculas distintas tengan el mismo peso molecular con las cuatro cifras decimales iguales es muy baja. Por eso que esta técnica sirve para identificar moléculas, pero no para conocer su estructura tridimensional. En el caso de algún problema real en que ustedes no vean el ion masa, se les va a avisar. Y en realidad no es que uno que no esté, sino que muchas veces no es detectable al ojo humano, gráficamente hablando, porque su abundancia relativa es muy cercana a cero. Sin embargo, los equipos más modernos sí son capaces de detectar cosas bien cercanas a cero y por lo tanto se informa en el papel que hay un peso molecular, por ejemplo, en 100. Siempre el peso molecular corresponde al peso molecular de la molécula como ion molecular. Valga la redundancia, ¿qué era eso? El ion molecular era la molécula radicalaria con carga más 1. La única forma de que se pueda detectar es que tenga carga más 1, o sea que la molécula llegue ionizada al final del camino recorrido. Cabe señalar que la pérdida de dicho electrón no significa un cambio en el peso molecular porque los electrones tienen una masa despreciable respecto al núcleo. Entonces, esta técnica, espectrometría de masas de alta resolución, permite identificar y en términos generales cualquier espectro de masas permite identificar porque uno conoce cuál es el peso molecular exacto. Bien, por otra parte, la otra información relevante es el patrón de fragmentación que vemos acá, porque el patrón de fragmentación es único. Es muy raro que dos moléculas distintas tengan el mismo patrón de fragmentación, prácticamente eso no va a ocurrir, porque el patrón de fragmentación dependía de la estructura química y de los reordenamientos unimoleculares que ésta pueda sufrir. Si vemos este espectro, tenemos que el ion basal, el más abundante, el que de manera arbitraria otorga el 100% de abundancia relativa,
En este caso tiene una masa de más de 50, de 55. Entonces, este valor que vemos acá es masa 55. Por lo tanto, con esta información tenemos un ion basal de masa 55, un peso molecular de masa 70. Y tenemos otros valores un tanto significativos, como por ejemplo una masa de 27, una masa de 29, una masa de 39, una masa de 41 y una masa de 42. Pero siempre relevantes para poder determinar una molécula va a ser el ion base y el peso molecular. Como el peso molecular es 70, yo les dije que hay una técnica que consiste en dividir el peso molecular por 15 para saber la cantidad de átomos que tiene la estructura, la cantidad de átomos distintos de hidrógeno. Si aplicamos eso acá tendríamos lo siguiente, la cantidad de átomos sería 70 dividido 15, que es el peso atómico promedio de un átomo pesado no metálico del periodo 2 de la tabla periódica. Eso da alrededor de 5. Ya no es un valor exacto. Concluimos, por lo tanto, de que nuestra molécula probablemente tenga 5 átomos distintos de hidrógeno en la estructura. Siempre la última señal, que está acá a la derecha, es el peso molecular del compuesto. Bien, vamos a tener 5, por lo tanto, una estructura que inmediatamente se nos va a venir a la mente es la estructura de pentano. Porque dice el problema que corresponde a un hidrocarburo desconocido. Así que es una molécula simple, alifática, lineal, no es un fármaco complicado. Ya vamos a ver que cuando comencemos a resolver fármacos la cosa es un poco más compleja, pero los principios son idénticos. Y si nosotros calculamos, el peso molecular de esto sería, para el caso del carbono, el peso molecular sería 5 por 12, 60, más la cantidad de hidrógenos. La cantidad de hidrógenos serían 6, 12. ¿Ok? Serían 6 más, ¿no es cierto?, los interiores, 12. O sea, me da un peso molecular de 72. Entonces ahí tenemos un problema porque no tenemos el peso molecular idéntico al que está reportado. 72 versus 70. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir de que la molécula tiene menos hidrógeno que un alcano. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades. La molécula es un alqueno o la molécula está ciclada. Otra opción que alguien también me podría decir, pero ¿y qué pasa, profesor, si la molécula tiene conectado halógenos? Sí, también podría ser. Pero en el caso de los halógenos, hay una particularidad, los halógenos tienen isótopos de abundancias bastante intensas, los distintos isótopos de los halógenos, excepto el flúor, son muy intensos en abundancia relativa. Por lo tanto, cuando hay halógenos, por lo general, el peso molecular, el ion masa de peso molecular, ese ion se desdobla, o sea, vemos más de un ion masa, porque los distintos isótopos son tan abundantes que para cada isótopo se genera un peso molecular distinto. Y aquí no vemos eso, vemos una única señal, así que podemos descartar la presencia de halógenos. Sin embargo, ya tenemos dos alternativas, es que sea un alqueno. Entonces concluimos acá que una posibilidad es que haya enlaces dobles y la otra posibilidad es que esto esté ciclado, ¿ok? Que forme un ciclo cualquiera. Lo de los halógenos, para que lo puedan entender más en detalle, lo vamos a ver más adelante con ejemplos concretos. Vamos al espectro de abajo para poder entender qué podría estar sucediendo. En la parte de abajo del espectro infrarrojo que estoy señalando acá, si ustedes se fijan, después de 3000, no hay prácticamente nada. O sea, la mayoría de las señales están concentradas en 2900 aproximadamente como centro. Después de 3000 no vemos nada. Cuando habían alquenos en 3100, nosotros veíamos una señal que era como una aguja. Y cuando había un alquino,
entre 1200, veíamos una aguja más intensa todavía, que correspondía a la vibración del enlace carbono-hidrógeno de un alqueno o de un alquino. Yo les di esos valores, están reportados, así que vayan familiarizándose con ellos, porque si bien es cierto, aquí no hay que memorizar muchas cosas, sin embargo, les va a ayudar mucho recordar de memoria algunos valores para poder agilizar el razonamiento. Si no tienen en la memoria algunos valores, algunos datos, no van a poder razonar de manera rápida y correcta a la hora de encontrar una estructura. Entonces, como en este caso no hay señales ni entre 1100 ni entre 1200, concluimos de que el alqueno no puede ser un alqueno terminal. Entonces, la ausencia de señales es también otra forma de obtener información relevante de un espectro de infrarrojo. Por lo tanto, concluimos, y lo voy a escribir acá, de que no es un alqueno terminal. Bien, posteriormente tendríamos que preguntarnos ahora si es que hay alguna señal de tipo carbono-carbono enlace doble. Las señales de enlaces dobles salían de 1500 a 1800. Si nosotros nos fijamos de acá de 1500 a 1800, hay una pequeña señal de intensidad moderada con forma de aguja. Y eso calza bastante bien con la vibración de un enlace carbono-carbono de tipo doble. Por lo tanto, podemos concluir que, en base al espectro de infrarrojo, lo más probable es que la molécula sea un alqueno y no un ciclo. Y segundo, lo más probable es que la molécula sea un alqueno de tipo no terminal. Por lo tanto, si nosotros dibujamos un alqueno no terminal, tendríamos algo así. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esta estructura? Que esta estructura tiene 6 carbonos y no 5. Y como tiene 6 carbonos, nos estaríamos pasando del peso molecular. Por lo tanto, la otra conclusión razonable es que si nos pasamos del peso molecular, dado que aquí el alqueno para que no sea terminal tiene que estar conectado solo a carbonos, la otra posibilidad es que esta señal entonces no corresponda a una vibración carbono-carbono y que el compuesto sea entonces un ciclo. Y el único ciclo razonable es un ciclo pentano, desde el punto de vista de la estabilidad. ¿Podría ser otro ciclo? Sí, podría ser, por ejemplo, un ciclo butano con un grupo metil. ¿Qué otro ciclo? Podría ser un ciclo propil con 2-metil. Todas esas estructuras calzan con un peso molecular de 70. Así que, en resumen, dado que no hay más información, podemos responder, en definitivas cuentas, que la molécula puede ser o coincide con al menos 3 estructuras razonables de tipo cíclica. Respecto al grupo nitro, ya el grupo nitro aparecía en 1500. Acá nos dice el problema que es un hidrocarburo, o sea, no hay grupo nitro en la estructura. Y si hubiese un grupo nitro, dicha señal llegaría acá a casi a cero y en torno a 1500. Así que podemos descartar, lo voy a anotar en color rojo para que no se confundan, que no hay grupo nitro en la estructura. Bien, este era el último problema ya de este apunte, por lo tanto ahora dejo abierta la posibilidad si alguien tiene alguna consulta concreta de la materia en sí. Ya esto es un repaso, con este ejercicio simple hemos podido hacer un repaso general tanto de espectrometría de masas como de espectroscopía de infrarrojo. Entonces, si es que no hubiesen más dudas, ya yo recibí el correo que me contaban que tenían algunas dudas, si es que con este repaso es suficiente podríamos pasar a la etapa del control, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas, podríamos pasar
ya al control, porque ¿qué es lo que pasa? Que ahora yo comenzaría a pasar materia nueva, cambiamos el switch, y por lo tanto no podría, no les puede hasta confundir, así que por eso preferiría que, si no hay más dudas, insisto, podríamos pasar a la etapa de control. Ok, para reforzar lo que acabamos de decir, un alqueno tiene que tener dos absorciones, si es que es un alqueno con un grupo CH. Un alqueno con un grupo CH tiene que tener la vibración del protón, que eso aparece arriba de 3000, y tiene que tener la vibración del enlace carbono, que eso aparece en torno a 1600 aproximadamente. Voy a ir a las tablas para que lo veamos, ya, porque a lo mejor aquí hay un problema de recordar algunos valores y entender qué era cada cosa. Estoy viendo la posibilidad de activar el micrófono, pero no veo ninguna opción que me permita en este momento. Denme un segundo. Activé una opción. Por lo tanto, si alguien quiere hacer una pregunta auditiva, lo puede hacer. Pero antes de eso, permítanme, por favor, para responder bien la pregunta anterior, devolverme a una de las tablas. Aquí estamos proyectando valores importantes de la espectroscopía de infrarrojo y observen, un alqueno de tipo CH, o sea, un alqueno que tiene mínimo un protón, observen acá, tiene que tener una señal para dicha vibración carbono-hidrógeno en torno a 3100. O sea, en este caso dice 3020 a 3100. Bueno, el valor más repetido en todas las moléculas es alrededor de 3100. Entonces, si no vemos una señal ahí, en ese rango, de tipo media, como dice acá, en cuanto a intensidad y de forma aguda, cuando ustedes ven eso, ustedes van a ver una aguja ahí en ese rango. Ustedes pueden concluir de que dicho alqueno, si es que la molécula fuera un alqueno, no tiene enlace CH. Por lo tanto, no es un alqueno insaturado, sería un alqueno cuaternario, un alqueno que no tiene protones directamente conectados al carbono. Vamos avanzando un poco al enlace doble, aquí mismo está. Mientras que el enlace doble, y lo destaco con otro color, carbono-carbono, tiene una frecuencia de absorbancia para la vibración del enlace carbono-carbono del orden de 1600, lo que mencionábamos recién, también de absorción media, ¿ya? O sea, similar al anterior. Entonces ustedes pueden concluir que si un alqueno es un alqueno que tenga protón, tiene que tener ambas cosas. Tiene que tener una absorción en 3100 para el enlace CH y tiene que tener una absorción en 1600 para la absorción carbono-carbono. Entonces, si ustedes no ven la primera absorción, se concluye que el alqueno es un alqueno cuaternario, o sea, un alqueno que no tiene enlace CH. Y como la molécula tenía que tener 5 átomos pesados, no podía ser una molécula de este tipo. Porque si ustedes cuentan, esta molécula tendría 6 carbonos. Y como tiene 6, nos pasamos del peso molecular. Esa es la razón por la cual, en resumen, concluíamos que las estructuras más probables tenían que ser de tipo ciclo y no de tipo alqueno. Pero, repito, no podíamos concluir de manera inequívoca una única estructura porque faltaría información. Bien, entonces pasamos a la otra etapa. Si es que alguien tiene alguna duda, puede alzar la voz. Yo activé una opción para que ustedes puedan hablar y rayar en el pizarrón. Ya no sé si funcionará por si quieren señalar algo en particular. Respecto al corte, para ver los fragmentos de un ciclo, los ciclos experimentan reordenamientos y cortes unimoleculares secuenciales. Recuerden, todos los procesos en la espectrometría de masas son procesos unimoleculares.
Y como son procesos unimoleculares, por lo tanto, la molécula no reacciona con otra molécula. Cuidado, eso sería un error. La molécula se descompone a sí misma. Entonces, vamos a la última imagen. Y veamos si es que algo coincide con una masa de 55. Y permítanme maximizarlo ya para que podamos centrarnos ahí porque está todo bien, bien contaminado visualmente. Y cuando uno comienza a hacer cortes en el ciclopentano, va a ser muy difícil llegar justo a este valor de 55, a menos que hagan cortes de pedacitos, o sea que saquen un CH2, después saquen un protón de otra parte, se fijan, y así. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que muy probablemente para poder explicar el fragmento de 55, una de las estructuras que mejor funcionaría, tal vez, sería un fragmento de este tipo. Un metil ciclobutano. ¿Por qué? Porque el metil ciclobutano, cuando se fragmenta, recuerden que esto se fragmenta por impacto electrónico. Lo más probable es que se rompa en el enlace metil CH. Y cuando se rompa en el enlace metil CH, se va a perder un fragmento metil que tiene masa 15 y se va a perder un fragmento ciclobutil que tiene masa 55. Y eso sí que coincide. Entonces, podemos decir que muy probablemente el fragmento 55 corresponda al catión ciclobutil. Los demás fragmentos que se mencionan ahí, como el 27, 29, 39, etc., ustedes lo obtienen cuando van sacando pedacitos. O sea, una posibilidad es que primero se abra el ciclo. O sea, alguien podría hacer esto. Abrir el ciclo y posteriormente puede ir perdiendo, por ejemplo, fragmentos de tipo CH2, que serían los fragmentos terminales que tiene acá la molécula. No importa respecto a la ruptura anterior que no haya nada en 15, basta que un fragmento coincida. Porque recuerden, ¿qué dije en la clase pasada? La abundancia relativa es función directa de su estabilidad química. Un catión metílico es casi imposible que exista por mucho tiempo. Va a existir un par de nanosegundos y se va a desintegrar. Un catión metílico sería la estructura más inestable de todas, desde el punto de vista de la química orgánica. Recuerden, ya estabilidad de carbocationes, química orgánica 1. Entonces, un catión metílico va a ser indetectable para efectos de esta técnica. Pero un catión butílico ya es un carbono secundario, por lo tanto sí tiene una vida media más larga y sí puede ser detectable, y por eso que vemos esta masa de 55. Así que no necesariamente cuando uno fragmenta la molécula, no necesariamente es obligación de que uno tenga que detectar ambos fragmentos. Siempre hay un fragmento que va a tener mayor probabilidad que ser detectado del otro. Por ejemplo, cuando ustedes hacían la reacción de tipo reordenamiento de McClafferty, el fragmento más probable que uno detecta ahí debería ser el enol. El enol debería ser el fragmento más probable. Ok, entonces, esto sí, escucho. He tenido una duda porque después, si ese mismo ciclo ya se le saca el metil, quedarían 55 y de ahí quedaría como un carbocatión. ¿Qué pasa si yo saco ese carbocatión? Ahí me daba 42, 41, no me acuerdo. Y de ahí si liberaba el protón después, quedaba como, se podía ver que estaba entre esos dos dígitos. Pero no sé si lo estaba haciendo bien el corte, como seguir Sí, después de... Tenía la duda. efectivamente. Se pueden hacer cortes secuenciales. Ya no hay ningún problema que alguien a continuación tome el fragmento de 55 y le siga haciendo cortes. En este caso, primero tendría que dibujar que se abre y posteriormente le puede restar un protón o le puede restar un CH2
o la combinación que quiera. Y de esa manera va generando los otros fragmentos más pequeños que vemos acá. Así que sí, es posible seguir haciendo cortes secuenciales y más pequeños. Y de hecho, de esa forma es que se va generando todo el resto. Para generar el corte, ahí solamente tienen que dar rienda suelta a su creatividad. Podemos ir de cualquier extremo. Podemos volver a la molécula inicial y también cortar. ¿Cuál es el error conceptual de algunas personas? Creer que están con una sola molécula en el medio. No. Lo bueno es que en esta técnica uno inyecta una cantidad atomizada de miligramos de compuesto, lo que equivale a miles de millones de moléculas, y esas millones de moléculas experimentan todas distintas fragmentaciones, y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, no es que uno tenga una única molécula a la cual de manera sucesiva hay que ir rompiendo para generar todos los fragmentos. No. Cada fragmento lo pueden explicar a partir de un estado inicial distinto. Así que no es obligación que a partir de una única molécula y de manera secuencial, de forma exclusiva, generen todos los fragmentos. No, podemos volver al inicio, tomar otra molécula y romperla de otra manera para ver cómo se generaría otro fragmento. Lo más probable es que en el caso de los hidrocarburos, las rupturas más significativas sean las rupturas en los puntos donde hay carbonos terciario o cuaternario. Entonces, en este caso, como este era un carbono terciario, el carbono que ustedes ven acá en el ciclo, se generó precisamente ahí la ruptura más importante, pero no va a ser la única. ¿Ya? Yo lo que les recomiendo para cuando se evalúe esto ya de manera más intensa en la solemne, buscar los puntos más, los más significativos, o sea, ¿dónde hay mayor probabilidad que se rompa algo? En los grupos funcionales. Ustedes cuando en la prueba vean una molécula o un fármaco, va a tener grupos funcionales, por lo tanto, muy probablemente ahí va a ocurrir un cambio estructural. Ya estos pequeños hidrocarburos son ilustrativos, pero ya vamos a ir avanzando hacia moléculas cada vez más reales, por decirlo de alguna manera. Bien, como ya van a ser las 3:30, y si no hay más dudas, yo voy a activar la plataforma para que ustedes a continuación puedan rendir el control, porque me interesa que den el control antes. Ya, permítanme volver entonces, aquí hay una consulta sobre los halógenos. Para poder abordar estos problemas hay que tener siempre algo de información preliminar. En este caso en concreto, aquí se nos dice que es un hidrocarburo. Por lo tanto, esta señal que vemos la señal que vemos acá, una absorción intensa en 800, no puede corresponder a un halógeno. Ya, esta señal que vemos acá no es un halógeno porque se nos dice que es solamente un hidrocarburo. Por lo tanto, todos estos otros pics de absorción corresponden a estiramiento y contracción de enlaces, y también a torsiones de enlaces, o sea, de ángulos de enlace en la molécula. Además, cuando hay un halógeno, lo mencioné, los iones masa se desdoblan. Y en este caso no estamos viendo eso, pero se los voy a mostrar con ejemplos reales más adelante. Creo que no hemos hecho ejercicios con halógenos, así que si tienen dudas todavía con halógenos, lo podemos resolver más adelante, porque estoy buscando acá y no veo ningún ejercicio en concreto que hayamos hecho con algún halógeno complicado, así que no hay. Aquí aparece en la tabla solamente que los halógenos se mueven del rango de, por ejemplo, el bromo desde 500 hasta el cloro que va en 800, y el yodo, ya que no está reportado, el yodo es más extremo, incluso yo a veces aparece cerca de 1000, pero no está acá en la tabla. Son rangos tan amplios que no se pueden definir con exactitud en una única región del espectro. Sí, pueden preguntar, alzar la voz o escribir, ya, yo sé que hay más personas preguntando en el chat, así que escriban o hablen, ya, si es que tienen alguna duda antes de pasar al control. Profe, disculpe. Sí. En la diapo 7, ¿era lo que usted se refería, que hay veces que no se va a ver como la línea hacia arriba de la absorbancia relativa, pero sí se va, pero el ejercicio sí va a indicar que, por ejemplo, es 72 el peso molecular, pero
si uno lo analiza, no va a estar la línea. En esos casos usted se refería a que o si no se avisa el número o va a aparecer como... Claro. ¿Con respecto al peso molecular, dice usted? En ese caso no salía la línea, en todos los otros casos sí aparece. A ver, esta es la diapositiva 7, no sé si esta es la diapositiva o no. Parece que... A ver. Es la de abajo, la que sigue. Ya, perfecto, sí. Efectivamente, acá dice que no se observan iones moleculares cuando se utiliza ionización de impacto electrónico. La ionización de impacto electrónico es la técnica más empleada, la técnica más económica, y como es tan intensa desde el punto de vista energético, estamos bombardeando con 70 electron volts la molécula, muchas veces la desintegración es total, tanto así que no se alcanza a ver un ion molecular. En este caso el ion molecular es 72, pero se está reportando y a ustedes se les va a decir si es que el ion molecular no se ve. No se les va a dejar con esa información en la nada, porque si no, ustedes estarían en la duda si el peso molecular es 57 o capaz que 58, porque se ve algo más ahí. Entonces, no va a ser así. Para efectos prácticos siempre se les va a decir cuándo es que ocurre esto, que no se ve el ion más y se les va a dar el peso molecular del compuesto en tal caso. ¿Ya? Entonces, en este caso era 72, pero está informado. Ahora, ¿cómo uno podría ver el peso molecular con otra técnica? Hay otras técnicas. La técnica de ionización de impacto electrónico no es la única que existe. Incluso existen hoy en día técnicas láser para desintegrar la molécula y que permitan una sobrevida mayor y que sí veamos siempre un ion molecular. Ya, gracias. Y ahí el ion como, o sea, el PIC de 57 significa que es más estable, por lo mismo que el hacen como en el carbono terciario, por ejemplo. Claro, siempre la señal que da la abundancia relativa de 100% es la señal más estable. O sea, a la señal más alta, que sería en este caso el pico 57, se le asigna arbitrariamente el valor de 100% de abundancia relativa, y esa señal es la más alta, es la más abundante, porque es la más estable. O sea, este fragmento, químicamente hablando, es el fragmento más estable generado en la desintegración de esta molécula, que correspondía para este ejercicio que habíamos hecho a la pérdida de un grupo metil. O sea, esta molécula, bueno, si la dibujamos es así. Por lo tanto, la ruptura más evidente que una molécula de esta naturaleza puede sufrir corresponde a la ruptura de un metil. Puede perder un metil de cualquiera de estas posiciones. Entonces, es altamente probable que pierda un grupo metil, y cuando pierda un grupo metil se va a generar, por cualquiera de estas cuatro vías, el fragmento 57. Recuerden, ya esta es una cuestión estadística, hay más de una molécula siendo desintegrada, no es una única molécula que uno somete a desintegración. Por nada, bueno, voy a activar entonces la plataforma. ¿Alguna otra consulta, estimados estudiantes, antes de activar la plataforma? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a activar la plataforma para que todos vayan al Blackboard ahora y van a tener 10 minutos para rendir un control muy breve de verdadero y falso. Las malas no descuentan, así que tengo las 3:34, ahora en un minuto más, a las 3:35, va a estar activado para que todos entren y den el control de 10 minutos, y después de eso vuelvan a la cátedra, por favor. El control, repito, el control va a estar en el Blackboard, en la carpeta donde dice contenidos, y en contenidos, en la pestaña, perdón, que dice contenidos, y ahí hay una carpeta que dice evaluaciones, y dentro de esa carpeta siempre van a estar las solemnes, los controles o cualquier otro tipo de prueba.
Bien, habiendo volvido el control, ya vamos a ver algunas diapositivas finales de algunas moléculas un poco distintas a lo que estábamos viendo recién y cambiamos el switch hacia la temática de resonancia magnética nuclear. Fíjese lo siguiente, en este apunte, que era el segundo de la lista que yo le subí a la plataforma, dice nitrometano, por lo tanto si dibujamos la molécula, ya sería CH3. Guión nitro. Recuerden que el grupo nitro es un grupo iónico. Ahí está desarrollado. El peso molecular de esta molécula es 61. Ya, dice acá, masa del ion molecular, 61. Entonces vemos que acá en 61 tenemos un 97,5% de abundancia relativa. 61, ¿ok? Entonces esto sería el peso molecular. Pero tenemos una señal que es más intensa todavía, que es la señal de 30, que se está acá. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es 30? ¿Cómo explicamos una masa de 30? Y ahí tenemos que comenzar a romper la molécula y a generar fragmentos que coincidan con la masa de 30. Obviamente hay otros fragmentos relevantes, como por ejemplo el fragmento de 15 y el fragmento de 46. Bueno, si nosotros rompemos, perdiendo el grupo metil, una fragmentación posible sería romper acá donde está el grupo metil y por lo tanto generaríamos una señal de 15. ¿Ok? Tendríamos entonces esta señal explicada. Por otra parte, el otro pedazo que se forma ahí sería un pedazo de 14 más 32, el NO2. Recuerden que la masa, el peso atómico, tiene que ocupar tabla periódica para esta prueba. 14 más el oxígeno que es 32, porque son 2, 16 por 2, 32. Eso nos estaría dando 46. ¿Ok? Entonces también tenemos explicado el otro fragmento de 46. Tenemos todavía dos que no logramos explicar bien, que serían el de 30, y bueno, el de 61 ya sabemos lo que es el peso molecular, lo dice acá. Entonces, si la molécula se rompe ahora en dos partes, tendríamos lo siguiente. Una ruptura en el grupo metil y otra ruptura hacia un oxígeno. O sea, dos rupturas, pero el proceso sigue siendo unimolecular. Bueno, si ocurre eso, se estaría generando un fragmento de masa 14 más 16, o sea, masa 30. Y ahí tendríamos la explicación de los tres principales fragmentos de esta molécula. Como pueden ver, el proceso puede ocurrir en más de una parte de manera simultánea o secuencial. Lo importante es que hagan cortes en lugares lógicos. Y así vamos a explicar entonces los fragmentos más importantes de esta molécula. Rara vez en una prueba se les va a preguntar por un fragmento insignificante. No se les va a preguntar por un fragmento de masa 45 o de masa 26, como ven acá, que apenas se ven. No. ¿Ya? Sí, aquellos que tengan problema con el audio, porque la mayoría sí está escuchando, algunas personas me han confirmado, tiene que volver a salir y volver a entrar, para que le avisen, por favor, por chat o alguna vía. Bien, pasemos abajo, que corresponde al espectro de infrarrojo del nitrometano. Como pueden ver, son estéticamente un poco más realistas, porque de hecho son espectros reales tomados de bases de datos de estas moléculas. Y lo único que podemos decir para el caso del grupo nitro es que hay una absorción tremendamente intensa que llega ahí y esa absorción corresponde a la absorción del grupo nitro, o sea, la vibración nitrógeno-oxígeno, que en el caso del nitro, como hay dos, significa demasiado. Esa absorción, si nosotros la buscamos en la tabla, es la absorción que tiene el menor porcentaje de transmitancia. O sea, voy a marcarlo con el destacador. Corresponde a este valor de 1562 que genera un 4% de transmitancia. Entonces, esa señal en 1562 corresponde a la absorbancia del grupo nitro. ¿Qué pasa con la molécula de tolueno? Aquí vemos un espectro bastante pobre desde el punto de vista de las señales, porque las moléculas que no tienen grupos funcionales se comienzan a romper de manera
secuencial, perdiendo hidrógenos, perdiendo carbono de a poquito. Entonces no generan un patrón muy llamativo. Si dibujamos la molécula, el tolueno es un benceno, recordarán ustedes, con un grupo metil. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos una masa de 92, que corresponde al peso molecular, y vemos una masa de 91. ¿Ok? Dice ahí, masa del ion molecular igual a 92. ¿Ok? Y vemos una masa, y luego, que es muy, muy abundante, que dice 91. Ya, entonces, bueno, uno se podría preguntar acá ya, ¿qué podría ser una masa de 91? ¿Qué pasa de 91 a 92? La molécula solamente estaría perdiendo, ¿qué cosa? Estaría perdiendo un hidrógeno. Pero ¿es eso tan relevante en este caso? ¿Podemos explicar que sea tan abundante? ¿Cómo podemos explicar de que esa pérdida de un hidrógeno sea tan significativa? Vean, el tolueno llega en una abundancia bastante alta al final del camino recorrido, con un 92% de abundancia, con un 77,7% de abundancia, pero el 100% de abundancia lo tiene la masa 91. Entonces, claramente lo que está ocurriendo es que la masa, después del impacto electrónico, la masa 91 es el catión que pierde un protón en el grupo metil. Esa sería entonces la masa de 91. ¿Por qué es tan estable y significativa? Porque dicha masa se puede estabilizar por resonancia. ¿Ya? Yo no voy a trazar todas las estructuras, pero ustedes entienden que acá podemos generar resonancia y por lo tanto vamos a tener un total de 6 estructuras resonantes, y eso contribuye a la estabilidad electrónica de la molécula, y por lo tanto es la masa más abundante que llega al final del camino recorrido. Hay otra explicación adicional, y es que cuando se forma este catión del tolueno, puede experimentar un reordenamiento. Lo voy a dibujar acá arriba. Que es de nuevo un proceso unimolecular, no lo olviden. Todos estos procesos son unimoleculares. No puede reaccionar la molécula con otra molécula, porque están tan diluidas, entran atomizadas al sistema, que no hay contacto entre las moléculas. Bueno, y el reordenamiento genera un catión llamado tropilio, que correspondería a un reordenamiento que expande el ciclo de 6 aromático en un ciclo de 7 aromático. O sea, lo que vamos a tener es lo siguiente. Y esto, obviamente, en resonancia cíclica interna, ya puede estabilizar la carga positiva moviendo, entre comillas, la carga de un lado a otro. Entonces aquí tenemos un reordenamiento generando lo que se conoce, y aquí repito el nombre, catión tropilio. Por eso tenemos una abundancia tan alta para un fragmento que perdió un protón y que tiene una masa de 91. Por lo general, los espectros de compuestos 100% aromáticos generan estos patrones así, con algunas señales muy, muy importantes al final, cercanos a la masa molecular, y muy escasa fragmentación a menores razones MZ. Y aquí abajo tenemos el espectro de infrarrojo de dicho catión tropilio.
perdón, de dicho tolueno, perdón, ya, porque en el infrarrojo no hay formación de un catión tropillo, sino en infrarrojo tenemos tomada la molécula neutra. Y no hay nada significativo, si ustedes se fijan, tenemos varias señales con muchas formas filamentosas, pero nada significativo arriba de 3.000, por ejemplo. Ya, si uno se fija aquí está la línea de 3.000, bueno, aquí no hay nada, porque obviamente no hay funcionales alcoholes, ni ácidos carboxílicos, ni amina. ¿Qué más? Sí podemos decir de que los enlaces dobles se ven todos acá ahora, acumulados en esta aguja. Eso corresponde a la contracción carbono-carbono, enlace doble, que forma parte de la estructura ciclada. ¿Ok? Todos los enlaces dobles están generando esta absorción que estoy marcando con el cursor. Y el resto, como puros filamentos, es muy típico de los compuestos aromáticos. Pero no es inequívoco, así que mucho cuidado. No porque uno vea un espectro filamentoso, concluye de manera inequívoca que es un compuesto aromático. No necesariamente, pero si el compuesto es aromático, su espectro infrarrojo tiene esta característica, que las señales son poco redondeadas y son más bien filamentosas. Si nos fijamos acá en el rango de 500 a 1000, hay tres contracciones importantes, pero como no hay halógeno, no corresponden a halógenos, terminan siendo doblez de ángulo. Por lo tanto, los halógenos son muy difíciles de identificar por sí solos en un espectro de infrarrojo porque se puede confundir con otra cosa. Acetona. Este ya es distinto, un compuesto carbonílico. La semana pasada vimos también compuestos carbonílicos y cómo se rompían. Aquí tenemos el espectro de masa real de la acetona. La acetona tiene una masa de 58, que es lo que estamos viendo acá, que corresponde al peso molecular, y tiene una masa de 43. Entonces, podemos identificar la masa de 43 y la masa de 15. Cuando la acetona experimenta una ruptura hacia la posición alfa, tanto a la derecha o a la izquierda, se pueden generar dos fragmentos detectables. Un fragmento detectable es el fragmento de masa 15 que corresponde al grupo metil y el otro fragmento de masa 43 que corresponde al catión acetonio. O sea, lo que estamos viendo ahí con masa 43 corresponde al carbono con carga positiva conectado al grupo metil y dicho catión acetonio es estable porque se puede estabilizar por resonancia. No olvidar esa particularidad y esa señal de 43. Siempre que vean una señal de masa 43, que es señal basal, o sea, la del 100% de abundancia, muy probablemente eso corresponde a un fragmento acetonio. Y por lo tanto concluimos de que la molécula es una acetona o tiene una particularidad de tipo cetona, o sea, puede ser un éster, pero que termine por un lado como esta acetona con un COCH3. Y aquí abajo, el espectro de infrarrojo de dicha acetona. Como podemos ver, se aprecia una señal en 1715, que se está acá, que corresponde al stretching o a la contracción del grupo carbonilo. Entonces, si la anotamos, esa es 1715, ¿ok? Es la señal carbonílica. Ahora, alguien podría decir, sí, pero también vemos algo aquí en 3.500 aproximadamente. Ya, ¿a qué podría deberse eso? Una señal ahí que está en 3.500, porque nosotros habíamos dicho que arriba de 3.000 señales de absorción redonda e intensa eran alcoholes. Pero ¿qué pasa con eso, por ejemplo, que vemos ahí? Bueno, cuando uno ve cierta absorbancia en la región superior a 3.000, pero uno sabe que no hay un grupo funcional ni alcohol ni ácido carboxílico, eso se debe a la presencia de humedad. Entonces, lo que estamos viendo ahí no es otra cosa que la presencia de hidroxilo, pero de agua. Recuerden que la molécula de agua, ya estructuralmente hablando, tiene un grupo hidroxilo.
Así que lo que uno ve ahí es humedad. Por eso es que es importante enviar las muestras bien secas cuando uno hace análisis de tipo infrarrojo. De esta manera ustedes pueden también, y más adelante en control de calidad puede que vean algo de esto, pueden saber si una muestra viene humedecida. En un infrarrojo se acusa fácilmente si una muestra viene muy hidratada, porque acá ustedes van a ver una absorción grande, como si hubiese un alcohol, y eso se debe a que hay mucha agua en dicha muestra. En el caso del etanol, vamos a tener que la estructura química es CH3, CH2 o H. El peso molecular que ustedes ven es 46. Tenemos una señal en 45. Tenemos una señal en 31. Creo que esas serían importantes de explicar. La señal de 45 es fácil. La señal de 45 va a ser el fragmento que pierde el protón del hidroxilo, o sea, CH3, CH2O. Ese sería el fragmento catión radical que se formaría para explicar 45, la pérdida de un protón. Ahora, otra de las pérdidas que puede experimentar un alcohol era la deshidratación. Si en este caso en particular nosotros hacemos una deshidratación, se pierde agua con formación de un alqueno, catión radical. O sea, generaríamos CH2, CH2, catión radical, ¿ya? Por lo tanto, esperaríamos ver una masa de 28. Pero es pequeña. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí está la masa de 28, que la formación, en este caso particular, del alqueno por deshidratación es una reacción no muy favorecida. ¿Qué más? ¿Cómo podemos explicar entonces la masa de 31? La masa de 31, si ustedes se fijan, podría explicarse por pérdida de un grupo metil. Si nosotros cortamos ahí, ¿ya? Si rompemos justo acá donde está el grupo metil, vamos a generar un fragmento de masa 15, el CH3, que en este caso se alcanza a ver, aunque poco, y un fragmento CH2 o H. ¿Ya? Catión radical, y ese fragmento estaría siendo detectado y sería el fragmento de masa 31. Lo mismo acá en el espectro de infrarrojo, solamente analizar los grupos funcionales. Como pueden ver, no podemos determinar la estructura con un infrarrojo ni con un RMN. Tenemos que la absorbancia es muy intensa en 3200. El valor exacto lo podemos buscar en la tabla. El valor exacto es 3358. Y eso corresponde a la absorbancia del hidroxilo del alcohol. No hay otras señales significativas, las otras que están acá en arriba de 3000, perdón, justo antes de 3000 son todas las señales carbono, hidrógeno, enlace simple, y no hay más señales significativas porque tampoco hay carbonilo dentro de la estructura ni ningún otro grupo funcional. Ya, este es más interesante porque tiene una fragmentación más intensa, pero dicha fragmentación tiene una señal importante que sería 75, a ver, espérense, dejen contar bien. A ver, vamos por parte, dice, ion masa 154, esa que está ahí. Y ahora tratemos de identificar esta, la que tiene el 100%, esa es 83. Tenemos otra también en 55.
Y por supuesto, ¿no es cierto?, una aquí en 82. La estructura declarada para esta molécula es pentil ciclohexano. Entonces, para este pentil ciclohexano, si nosotros rompemos justo donde está el carbono terciario, que sería una parte probable de ruptura, vamos a tener dos pedazos con masas significativas. Llegamos al cálculo, veamos cuánto tiene de masa cada uno de ellos. El pedazo de abajo coincide justo con una masa de 83. Entonces, esta masa de 83 corresponde a este fragmento. Y el otro pedazo corresponde a una masa de 71, el de arriba. Pero el pedazo de arriba no se alcanza a ver muy bien. Si lo buscamos acá, masa de 71 es muy despreciable. Así que es prácticamente no detectable. El fragmento más importante lo logramos explicar, que era el fragmento de 83. Entonces, si hacemos una ruptura más arriba, marquémoslo en otro color. Acá, por ejemplo, ahí tendríamos un fragmento de 4 átomos de carbono más los hidrógenos respectivos, que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, eso nos daría una masa de 57, que tampoco lo encontramos acá. Tenemos una masa de 55, la cual implicaría la pérdida de 2 protones más, o sea, la masa de 57 menos 2 protones nos estaría dando la masa de 55. El mismo análisis se puede hacer para la masa de 82, que sería igual a la masa de 83, pero menos un protón adicional. Menos un protón adicional, tendríamos entonces la masa de 82. Otro espectro dice acetato de etilo. El acetato de etilo tiene una masa de 88, el peso molecular, y la estructura química sería CH3, CO, CH2, CH3. Entonces, ¿cómo podemos explicar la masa de 43, que sería la abundancia del 100%? Expliquemos esa. La masa de 43. Acá se puede explicar recordando que los compuestos carbonílicos pueden experimentar ruptura alfa. Y por lo tanto, si hacemos la ruptura alfa a dicho compuesto carbonílico, por ejemplo, hacia la derecha, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar el fragmento de masa 43. Vamos a generar el ion acetonio. El ion acetonio, muy importante, en este caso correspondía al fragmento principal. 43. ¿Y el otro pedazo de cuánto quedaría? Ya el otro pedazo sería la masa del oxígeno más los dos carbonos, que es 24, y más los 5 hidrógenos. Eso nos da justo 45. Y si nosotros vemos aquí abajo, hay un pedazo, hay un fragmento que es de masa 45, que sería este que está acá, que lo vamos a marcar inmediatamente. Masa 45 también estaría siendo explicada como el otro fragmento formado por la ruptura del ion acetato. También podríamos perder un grupo metil, y en tal caso generaríamos esta masa de 15, y eso puede corresponder entonces a la pérdida de un grupo metil. Y el otro pedazo que se formaría por perder el grupo metil sería un fragmento de masa 73, que vemos acá.
Y ese fragmento de 73 sería, por lo tanto, un CO o CH2, CH3. Catión radical, perdiendo el metil, ya, porque 15 más 73 da 88. Por lo tanto, ese fragmento de ahí puede corresponder al otro pedazo cuando se pierde el grupo metil. Y lo último que vemos acá, y aquí hay algo importante que destacar, el espectro de infrarrojo del acetato de etilo, ya para ustedes va a ser evidente que tenemos una señal característica del grupo carbonilo, que sería esta de acá, que aparece en 1700, a ver, busquémoslo en la tabla mejor, 1743. ¿Ya? Ahí está. En 1743 tenemos la absorción del grupo CO. Cuando se trata de un éster, y aquí un dato útil para la prueba, cuando se trata de un éster, los ésteres, aparte de la señal típica del grupo carbonilo, tienen otra señal gemela, por así decirlo, cerca de 1200. Y esa señal, en este caso particular, la vemos acá, en 1243. Y esa señal corresponde a la contracción carbono-oxígeno enlace simple. O sea, a la contracción hacia el oxígeno que forma parte de la cadena éter. Lo podemos destacar en otro color. Esta contracción corresponde a la señal de 1200 que vemos acá, mientras que el carbonilo en 1700. Por lo tanto, como ustedes pueden descartar si tienen un éter, perdón, un éster o un compuesto carbonílico como una acetona, porque el éster siempre tiene otra señal gemela a la señal carbonílica en 1200 y de igual intensidad. Lo que vemos acá en la tabla, permítame maximizar un poco la tabla, corresponde a centímetros a la menos 1, que lo voy a escribir, versus porcentaje de transmitancia. Por lo tanto, cuando vemos un porcentaje de transmitancia del 4%, significa que absorbió un 96%. 1743 tiene un porcentaje de transmitancia de 4. Entonces, si vamos acá, ahora al espectro infrarrojo, aquí está 1743. Y fíjense, si nosotros vemos la línea ahora en el otro sentido, de aquí hacia acá, eso significa que para allá, ese valor ahí es 4% de transmitancia. ¿Ok? 1743 centímetros a la menos 1 tienen un 4% de transmitancia. Bien, esa es la última. Así que ahora, por favor, un pequeño recreo de 15 minutos para que podamos volver con resonancia magnética nuclear. Pueden salir a recreo.
Bien, jóvenes, señoritas, buenas tardes nuevamente. Seguimos ahora y bueno, si están tomando apunte pueden anotar resonancia magnética nuclear. Ok, específicamente espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Recuerden que cuando decimos la palabra espectroscopía nos referimos a la interacción de la luz o de las ondas electromagnéticas con la materia. Bueno, yo sé que todos conocen esta técnica de oídas, por cuanto se aplica mucho para tomar imágenes del cuerpo humano, de interiores en alta resolución, muy buena. Y en parte eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo esta técnica se aplica para tomar una, entre comillas, una imagen del esqueleto de una molécula. O sea, si hay una técnica que permite conocer la estructura química, es la resonancia magnética nuclear. Entonces, la resonancia magnética nuclear se caracteriza porque gracias a esta técnica vamos a poder conocer la estructura con un espectro de masas. Ustedes solamente tenían el peso molecular, un patrón de fragmentación, pero con un masa solo uno no puede conocer la estructura de manera inequívoca ya. Salvo situaciones muy particulares, con un infrarrojo tampoco, es más limitado todavía porque solamente nos da los grupos funcionales, pero con la resonancia magnética nuclear sí vamos a tener esa información. ¿Qué resonancia magnética nuclear vamos a estudiar para efectos de este curso? Dos, la resonancia magnética nuclear de carbono 13 y la resonancia magnética nuclear de protón 1. Bien, ¿cuál es el fundamento de la técnica? El fundamento de la técnica se basa en el hecho de que los núcleos atómicos son sensibles a un campo magnético. Por lo tanto, en otras palabras, si una molécula, o en realidad, recuerden, uno nunca está con una sola molécula, sino que con un universo de moléculas, una gran masa de moléculas, si uno somete una muestra a un campo magnético, los núcleos de las moléculas se alinean con dicho campo magnético. ¿Qué es lo que se alinean? Cuánticamente hablando, se alinean los campos magnéticos de los núcleos con el campo magnético aplicado, que se llama B sub cero. Al aplicar un intenso campo magnético, los núcleos se alinean con dicho campo magnético. Bueno, respecto a la aplicación, alguien preguntaba que yo tomo, que yo ocupo para anotar, escribir, sí, se llama Squid, y lamentablemente ahora es pagada, antiguamente también era pagada, pero se pagaba una única vez, entonces yo la tengo licenciada de ese tiempo. Ahora las funciones básicas siguen presentes, lo pueden ocupar gratis, sigue siendo muy bueno, y también hay otra alternativa, aparte de esta aplicación, hay otra que también sirve, que se llama Sodo. Así que ahí se los dejo anotado por si alguien requiere el nombre de la aplicación. Posteriormente, una vez que los núcleos han sido alineados, como podemos ver, por efecto de un campo magnético, se aplica sobre la muestra energía electromagnética en forma de radiofrecuencia. De esa manera se genera un salto desde un estado basal a un estado excitado, cuánticamente hablando, o sea, pasamos de un estado de baja energía nuclear a un estado de alta energía porque los núcleos absorben energía. No es que los núcleos se trasladen, este es un diagrama que dice que si ustedes aplican energía en forma de radiofrecuencias, me estoy refiriendo a mucha energía, por ejemplo, 200 MHz ya de radiofrecuencia, los núcleos absorben dicha energía, y esto es lo que se representa con este diagrama. Y cuanto mayor sea el campo magnético al cual está sometida la muestra, la absorbancia de energía es mayor cuando se aplica radiofrecuencia. O sea, logramos una separación mucho mayor entre el estado basal y el estado excitado. Entonces, ya aquí hay dos cosas. Vuelvo a repetir, recapitulando. Primero, se aplica un campo magnético. El campo magnético de estos equipos es permanente. Entonces, la muestra es sometida a un fuerte campo magnético. Pero eso no es suficiente, sino que a continuación, dicha muestra que está en ese campo magnético, alineada, absorbe energía en forma de radiofrecuencias. El campo magnético es para alinear los núcleos, nada más, la energía en forma de radiofrecuencia
Ejemplo, 200 MHz o más, los equipos más potentes actuales tienen 700 MHz, es mucha energía, se entrega esa cantidad de energía a la muestra y los núcleos la absorben. Pasan de un estado basal a un estado excitado. Y cuando los núcleos devuelven dicha energía, cuando la liberan, esa energía liberada es lo que uno detecta y es la información que genera un espectro y con la cual podemos trabajar. Así que desde el punto de vista de la técnica, esto es mucho más complicado que lo que estábamos viendo recién, y desde el punto de vista físico-matemático también. Nosotros no vamos a ver cómo convertimos la señal, porque para eso necesitaríamos una matemática un poco avanzada, y unos cálculos que se llaman transformada de Fourier, pero sí vamos a ver cómo se interpreta el resultado de dicha transformación a un espectro. Muy buena observación, ya respecto del comportamiento de las moléculas, cada núcleo se comporta de manera distinta, y hacemos la distinción de cada núcleo, porque esta técnica permite diferenciar los distintos átomos que contiene una molécula. Ya, repito, entonces cada núcleo se comporta distinto. Aquí no tenemos una información gruesa de decir una molécula tiene un espectro y otra, sino que cada núcleo dentro de una misma molécula puede ser diferenciable mediante esta técnica. ¿Qué núcleos podemos ver? Yo ya les acabo de mencionar en la primera diapositiva que nosotros vamos a estudiar estos dos, el protón y el carbono, porque todos los fármacos tienen protón y carbono. Hay otros protones, perdón, otros núcleos que pueden ser evaluados, sí, por ejemplo, el nitrógeno, el flúor, el fósforo, pero no nos van a interesar mucho, ¿ya? Igualmente, hay algunos núcleos que no son detectables por la técnica, como por ejemplo el carbono 12, el carbono 16, el azufre 32, o sea, otros isótopos no son detectables. Ahora, aquí hay algo bien particular, porque el carbono 12 es el isótopo del carbono más abundante que existe. Sin embargo, el carbono 12 no es detectable. El que es detectable es el isótopo menos abundante, o uno de los menos abundantes, como lo es el carbono 13. Entonces, eso significa que para poder medir una molécula orgánica y ver sus átomos de carbono, se necesita una cantidad de muestra significativa. Tenemos que tener una cantidad de muestra significativa porque la cantidad de carbono 13, de isótopos de carbono 13 que va a haber en la muestra, es mucho menor que la cantidad de carbono 12, porque el carbono 12 es el isótopo más abundante, pero ese no se ve, no es magnético, a eso se refiere, por lo tanto no es detectable por la técnica, pero sí es detectable el carbono 13. Afortunadamente el protón 1, que es el isótopo más abundante, sí se puede ver. Ah, y aquí tenemos algunos ejercicios de cálculo, de aplicación. No me interesa que nos detengamos tanto en esto, pero sí en tener en consideración que la técnica primero aplica un campo magnético y posteriormente ondas de radiofrecuencia para lograr excitar los núcleos, que estos devuelvan energía y de esa manera generar un espectro visible. Desde el punto de vista de cómo uno prepara la muestra, no es relevante saber cuánto carbono 13 hay en una muestra, por cuanto la cantidad que va a haber es la cantidad de la abundancia que hay en la naturaleza, o sea, que debería ser muy baja, tal vez del orden de un 1%. Lo que sí es relevante es mandar a análisis una cantidad de masa significativa. Uno no tiene forma de saber cuánto carbono 13 va específicamente en una muestra, uno manda harta masa en general, porque a mayor masa va a haber mayor cantidad numérica en miligramos de carbono 13, porque el porcentaje es siempre el mismo. ¿De qué depende, por otra parte, la intensidad del campo que siente un núcleo? Estamos diciendo que en esta técnica uno lo que hace es irradiar núcleos. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo es que el campo magnético logra llegar a un núcleo? El campo magnético aplicado. Bueno, el campo magnético aplicado, el campo magnético
aplicado no necesariamente es igual al campo magnético efectivo. El campo magnético efectivo que siente un núcleo atómico es igual al campo magnético aplicado menos el campo magnético local que induce dicho núcleo atómico. Recuerden que todas las moléculas se comportan como un imán, ya porque los núcleos pueden inducir o generar su propio campo magnético local. Ahora, tenemos que aterrizar un poco esto ya, porque todavía estamos en términos conceptuales y muy físicos. ¿De qué va a depender ya la sensibilidad que una molécula tenga al campo magnético? En términos generales, y este es el núcleo, a mayor cantidad de electrones que tenga, mayor cantidad de apantallamiento. Entonces, a mayor cantidad de electrones, vamos a decir que hay un mayor apantallamiento. En otras palabras, más difícil que el núcleo sienta o experimente el efecto del campo magnético si es que tiene muchos electrones o su entorno está muy rodeado de electrones. Y esto ya nos va a servir para entender algunas cosas a nivel de interpretación del espectro, así que ténganlo en consideración. La razón por la cual un carbono 12 no es detectable es porque el carbono 12 no tiene el spin nuclear necesario para ser afectado por un campo magnético. Para que un núcleo sea afectado por un campo magnético, tiene que tener cierto spin nuclear. Y cuando digo spin nuclear, me refiero al número cuántico de spin de un núcleo. De la misma manera que ustedes, en química general, calculaban los números cuánticos para un determinado electrón de un átomo, así también el núcleo, como partícula cuántica indeterminada, también tiene números cuánticos. Y uno de los números cuánticos nucleares es el spin. Y solamente aquellos núcleos de ciertos isótopos con ciertos valores son los que se pueden ver afectados por un campo magnético externo como el aplicado en esta técnica. Por eso es que el carbono 13 sí es detectable y el carbono 12 no, porque tienen distinto spin nuclear. ¿Cómo se ven los resultados de una resonancia magnética nuclear? Vamos a ver siempre un espectro que tiene dos ejes. El eje X, que es el más importante, al cual vamos a llamar el eje del desplazamiento químico, y un eje Y, que es el eje de la intensidad. Y esto que estamos viendo acá, este primer espectro, tiene una escala que va de 0 a 10. Podría ser más, podría ser 0 a 12, 0 a 15, en otras palabras es una escala pequeña. Cuando ustedes ven eso, ustedes concluyen de que este es un espectro de resonancia magnética nuclear de protón. O sea, lo que estamos viendo son señales en color verde y rojo que corresponden a los protones que tiene una determinada molécula. Más que la intensidad, lo que importa y que es relevante acá es dónde aparece cada una de esas señales y ese dónde se denomina desplazamiento químico. Hay una señal que aparece en 2 y hay otra señal que aparece en 3,8. ¿Qué cosa? Partes por millón. ¿Qué es partes por millón? Desplazamiento químico. ¿Qué es desplazamiento químico? Es una escala adimensional para expresar dónde aparecen los protones o dónde aparecen los núcleos que estamos estudiando. ¿Cómo se llega a ese resultado de desplazamiento químico? Mediante una transformación matemática de la radiofrecuencia aplicada y el campo magnético del equipo. Así que se hace una transformación y se genera una escala que es adimensional. Y lo que nos va a interesar para poder interpretar los resultados es dónde aparece cada señal. Y este otro espectro, muy parecido al anterior, ¿qué diferencia tiene? Que la escala va desde 0 hasta 200, o puede ser un poco más, 220, 250, pero en este rango, en el rango de los cientos. El espectro anterior, permítanme que me devuelva, era en el rango de las decenas, 0 a 10, o más, pero decena, en una escala. Mientras que este otro espectro va de 0 a 200, y este espectro, por lo tanto, concluimos que es un espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Los carbonos generan un espectro
que en la escala de desplazamiento químico de partes por millón va de 0 a 200 y un espectro de protón va de 0 a 10. Insisto, el término de la escala es flexible, ya, pero uno es del rango de las decenas, el otro es del rango de los cientos. Y en un espectro de carbono, que este va a ser el primer análisis que vamos a ver ahora, vemos la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el acetato de metilo. ¿Cuántos carbonos tiene el acetato de metilo? Bueno, basta que ustedes los numeren, ya, por ejemplo, aquí yo puedo decir carbono 1, carbono 2, carbono 3. Acá dice que el carbono 2 aparece ahí en 170 partes por millón, ¿ok? Luego tenemos que el carbono 3 está acá y ese aparece en 50 partes por millón. Y el carbono 1, que está acá, ese aparece en 20 partes por millón. Por lo tanto, un espectro de carbono me está diciendo los distintos tipos de carbono que tiene una molécula. Y el espectro de protón, el que vimos recién, también me dice, y aquí me estoy devolviendo, los distintos tipos de protones que tiene una molécula. Entonces eso lo vamos a anotar, ya estamos viendo qué información podemos obtener de un espectro de resonancia magnética nuclear, sea de protón o sea de carbono. Estamos obteniendo como información la cantidad de tipos de átomos, que no necesariamente es igual a la cantidad de átomos. Repito, obtenemos como información la cantidad de tipos de átomos, que no necesariamente, así que cuidado porque esos son errores de prueba, no necesariamente va a ser igual a la cantidad de átomos. Muchas veces coincide, porque es raro que una molécula sea simétrica, pero algunas veces no coincide. Así que, ¿de qué depende esto? De la simetría de la molécula, si tiene algún elemento de simetría. Pero más que tratar de explicárselo verbalmente, vamos a ir a imágenes concretas donde van a ver esto. Para poder medir la muestra, ustedes lo que hacen es preparar un tubo, y dentro de este tubo se disuelve la muestra, no en cualquier líquido, sino que tienen que disolver en un disolvente que sea deuterado. Yo les voy a mencionar los tres más ocupados. Cloroformo deuterado, dimetil sulfóxido deuterado o agua deuterada. Ahí tienen los tres más empleados. ¿Y por qué deuterio? Porque el deuterio, afortunadamente, es invisible a la técnica, por lo tanto no va a interferir en la visualización de los resultados. El tubo se mete dentro de una bobina que está conectada a una fuente de poder, y al mismo tiempo el tubo está rodeado por un superimán. Este es un magneto muy potente que está bañado en helio líquido, y por lo tanto es un campo magnético brutal al que se somete la muestra. Es parecido a cuando a alguien le hacen una resonancia magnética. Ustedes han visto en las imágenes que las personas, cuando son sometidas a un espectro, a un experimento de resonancia magnética, la acuestan en una camilla y la introducen dentro de un tubo gigante, donde la persona queda completamente aislada, no se tiene que mover, y la comienzan a irradiar para obtener imágenes. Bueno, acá es lo mismo, pero en vez de una persona es un tubo con la muestra disuelta, y ustedes le aplican el campo magnético, que en realidad el campo magnético está siempre presente porque es permanente, es un imán. El imán no se prende ni se apaga, está siempre funcionando. Y tienen un generador de radiofrecuencia ya que genera una gran cantidad de energía de radiofrecuencia, o sea, ondas de radio, con la cual ustedes irradian a las moléculas y eso genera una excitación y un decaimiento en el tiempo, lo cual ustedes pueden medir con un detector y transformarlo en un espectro visible. ¿Cómo son los equipos? Porque ahí vimos el diagrama, tal como este que tenemos acá. Esta es una imagen de un equipo que hay acá en Chile, en Santiago, en una universidad. Y si ustedes se fijan, el equipo dice ahí 400. ¿Qué significa eso? Significa que este equipo, que es de la marca Bruker, que son los proveedores alemanes más conocidos en el mundo de equipos de resonancia magnética,
irradia la muestra con 400 MHz de radiofrecuencia. Eso es mucho. ¿Cuánto campo magnético? Bueno, aquí no dice. Los campos magnéticos se miden en Tesla, ¿ok? Un Tesla, dos Tesla o 0,5, etc. ¿Ya? El campo magnético es permanente, el imán va por dentro y está bañado en helio líquido. Y lo que uno hace es por acá arriba, introducir, por ahí se introduce el tubo. Por ahí se introduce el tubo y el tubo entonces siente un campo magnético, los núcleos se alinean y el operador le manda un pulso de radiofrecuencia gigantesco y genera el espectro. Si ustedes se fijan aquí hay una línea roja, así que si el día de mañana tienen que mandar una muestra a resonancia magnética nuclear o tienen que ir a un laboratorio, tengan cuidado de no traspasar eso, porque si son personas con problemas cardíacos o algo así, estos campos magnéticos pueden alterar ya los organismos biológicos o alterar, peor aún, los marcapasos en pacientes que tengan marcapasos, así que es muy peligroso. O algo tan simple como acercarse con una billetera, con una tarjeta, se va a ver modificado. Ya las tarjetas magnéticas de débito, de crédito, de lo que sea, se borran con estos campos magnéticos. Bien, veamos qué pasa a continuación en el siguiente problema. Ahí tenemos la molécula de, dice el 2, cloropropeno. Bueno, en realidad aquí se equivocaron porque no es un cloropropeno. Ya, este es un problema que tiene un ciclo hexano. Ya, entonces lo voy a ampliar. Vamos a ampliarlo. Y fíjense lo que dice. El ciclo hexano, que está dibujado acá de manera plana y aquí está en forma de silla, el ciclo hexano tiene protones en disposición axial y tiene protones en disposición ecuatorial. Y como ustedes saben de química orgánica, esta molécula puede experimentar un flip conformacional y por lo tanto el protón que era axial pasó a ser ecuatorial y el protón que era ecuatorial pasó a ser axial. Cuando el espectro es tomado a temperatura ambiente, a 25 grados Celsius, solamente se ve una señal. Ustedes dirán, ¿pero por qué vemos una señal? Porque a temperatura ambiente los protones se están interconvirtiendo de axial a ecuatorial y por lo tanto el promedio en el tiempo es solamente de un tipo de hidrógeno. O sea, si yo veo el ciclo hexano, digo, esta molécula tiene solamente un tipo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es una molécula simétrica. ¿Cuál es el tipo de hidrógeno que tiene? El protón unido a CH, ¿ok? Solamente hay un tipo de hidrógeno. Pero si la molécula la toman a menos 90, ¿qué le pasa a la molécula? La molécula queda fija en conformación de silla, no hay conversión de tipo axial ecuatorial, y van a haber dos tipos de hidrógeno en la molécula. Los hidrógenos que son axiales y los hidrógenos que son ecuatoriales, y por eso ahí van a haber dos señales. Bien, desplazamientos químicos. Acá tenemos una imagen de un espectro de resonancia magnética nuclear genérico, que podría ser de lo que sea, ya, pero está puesto en una escala de 0 a 10, así que están poniendo como ejemplo un espectro de protón, pero es lo mismo para un carbono, solamente que iría de 0 a 200. El punto 0, o el valor de referencia 0, viene asignado por la molécula de tetrametilsilano. En otras palabras, la única forma de fijar un 0 en el eje X es que el disolvente tenga como patrón de calibración tetrametilsilano, que es la siguiente molécula. Bien, esta molécula tiene solamente un tipo de hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno? El hidrógeno de metil. Tiene solamente un tipo de hidrógeno, por lo tanto esta molécula solamente arroja una señal. Y la señal que arroja, que es este pic que ustedes ven acá, se le asigna el valor cero. ¿Por qué se le asigna el valor cero? Porque es muy raro que algo tenga señales, que una molécula tipo fármaco tenga señales debajo de este valor. Es muy raro, prácticamente imposible.
Posteriormente, vemos que la escala comienza a avanzar desde 0 hasta 10 y técnicamente le vamos a llamar a las señales que aparecen de 5 o de la mitad, mejor dicho, de la mitad a la derecha, se les llama las señales que están a campo alto o campo protegido y las señales que aparecen de la izquierda para arriba se les llama las señales de campo bajo o campo desprotegido. ¿Qué significa eso? Significa que el núcleo es el que está desprotegido, que cuando un núcleo está desprotegido, su señal aparece más bien a la izquierda, pero cuando el núcleo está protegido, su señal aparece más bien a la derecha. Se lo explico con un ejemplo concreto. ¿Qué pasa con el carbono carbonílico? El carbono carbonílico tiene resonancia y por lo tanto vamos a tener esta estructura. Pregunta, debido a la resonancia, ¿el átomo ganó o perdió electrones? Me refiero al átomo de carbono. Perdió, porque ahora está positivo. ¿No es cierto? Entonces, si pierde electrones, como que pierde su coraza, lo que lo protege. Por lo tanto, ahora queda más desnudo al campo magnético del equipo y por lo tanto la señal aparece a campo bajo. Ese es el concepto que tienen que entender acá. Contra más desprotegido esté un núcleo, uno dice la señal aparece en campo bajo. De hecho, la señal de un carbono carbonílico ni siquiera está en este rango, es de carbono, o sea, está cerca de 200 partes por millón, muy a la izquierda. Pero al revés, si yo tengo un carbono lleno de electrones, por ejemplo, un carbono metil, como el carbono de este metil unido a silicio, se desplaza a campo protegido porque el carbono está rodeado de hidrógeno y cada hidrógeno le aporta un electrón, por lo tanto este carbono está apantallado, así uno lo dice, está a campo alto, está protegido. Son todos términos técnicos. Puedo decir está a campo alto, está protegido, está apantallado. Al revés, el otro carbono que va a salir a la izquierda está a campo bajo, está desprotegido o está desapantallado. Y no olvidar que la escala de abajo es adimensional. ¿Y cómo es adimensional? ¿De qué proviene? Esa escala se obtiene dividiendo el número de hertz en radiofrecuencia que la molécula se aleja del TMS, dividido por la frecuencia en hertz que aplica el equipo. Y como hertz dividido hertz cancela la unidad de medida, es que este cociente genera una unidad que es adimensional. A continuación, vemos acá el mismo espectro de carbono, pero tomado a tiempos distintos. Y pongan atención, si es que algún día requieren esta técnica para efectos de una tesis o cuando estén trabajando en algún laboratorio de control de calidad, si ustedes obtienen un espectro como el de arriba, el superior, la verdad es que no sirve de nada, porque tiene mucho ruido base. Por lo tanto, para solucionar esto hay dos estrategias. Mandar la muestra más concentrada, que sería lo mejor y lo que siempre funciona, o bien pedirle al operador del equipo que irradie la muestra por más tiempo. Bueno, cuando se manda una muestra más concentrada o se irradia por más tiempo, ya por lo general, insisto, la solución que sí o sí va a funcionar es mandarla más concentrada, el espectro reduce el ruido y las señales se diferencian de la línea base. Porque, por ejemplo, acá yo puedo ver esto y decir, aquí hay una señal. En realidad era ruido, porque aquí abajo, en 100, ahora ahí no hay nada. Entonces, mucho cuidado, espectros de este tipo no se pueden interpretar. Tienen que ser siempre espectros tomados para muestras muy concentradas, donde sí uno pueda diferenciar lo que es una señal del ruido base. Y ahora pregunta, vamos a maximizar. ¿Cuántas señales logran ustedes diferenciar acá? Bueno, para eso lo único que hay que hacer es contarla. 5. Muy bien. ¿Eso qué significa? Tenemos dos posibles respuestas. Eso significa o bien que tenemos un total
de 5 carbonos o bien que tenemos 5 tipos de carbono. Muchas veces la respuesta es ambas cosas al mismo tiempo, pero no siempre es así. Entonces, o bien son 5 carbonos o bien son 5 tipos de carbono. Y les voy a poner un ejemplo inmediato. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, en base a esto, la molécula probablemente podría ser la siguiente? Y la voy a dibujar. Ciclopentano. Porque tiene 5 carbonos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el ciclopentano, ¿cómo es? Es simétrico. Cada grupo CH2 es idéntico al otro, porque hay planos y ejes de simetría. Ustedes pueden darse cuenta que en el caso del ciclopentano, si ustedes trazan acá, ahí hay simetría. O si lo trazan para el otro lado, también hay simetría. O si lo trazan de aquí para allá, también hay simetría, o de ahí para allá, también hay simetría. Entonces, está lleno de planos de simetría. Por lo tanto, el ciclopentano, ¿cuántas señales va a generar? Respuesta, el ciclopentano va a generar una señal de carbono solamente, porque es simétrico. Alguien podría decir, bueno, entonces la molécula tal vez es el pentano. Dibujemos el pentano. Sería 2, 3, 4, 5. Tiene 5 átomos de carbono. La respuesta es tampoco. ¿Pero cómo si tiene 5 átomos de carbono? Bueno, pero esta molécula también es simétrica. ¿Dónde está la simetría? La simetría está justo aquí en el centro. Si trazamos ahí un plano de simetría o una línea de simetría, recordar elementos de simetría de química general, una mitad es igual a la otra mitad. Por lo tanto, en este caso solamente vamos a tener 3 tipos de carbono. La respuesta es, el pentano generaría un espectro donde solamente veríamos 3 señales, ¿ok? Porque este metil es idéntico al metil del otro extremo. Este CH2 es idéntico al CH2 del otro lado. Y este carbono de acá, bueno, es idéntico a ese. Así que generamos 3 señales distintas. Mientras que el anterior generaba una señal solamente. Por lo tanto, esta molécula va a tener o 5 carbonos o múltiplos de 5. Puede tener 5 carbonos, 10 carbonos, 15 carbonos, 20 carbonos, etc. Porque o tiene 5 carbonos distintos o tiene un plano o una línea de simetría. ¿Dónde aparecen los carbonos en un espectro de resonancia magnética nuclear? De nuevo, aquí más que saberse todos los números de memoria, tienen que tener una noción de dónde ubicarlos, ya porque aquí los rangos son mucho más amplios en algunos casos, así que hay ciertos valores que son siempre característicos. Como por ejemplo cuando veíamos en el MASAS que el protón en el MASAS aparecía siempre en el protón, el fragmento en el MASAS de tipo acetonio era siempre 43, y ese ya se lo saben de memoria, un acetonio masa 43. Bueno, aquí también hay cosas características que van a tener que recordar. Ejemplo, un carbono carbonílico aparece siempre arriba de 160. Primera observación importante. Segundo, los carbonos aromáticos de nitrilo o de enlaces dobles siempre están arriba de 100. Siempre. Por lo tanto, siempre que vean señales arriba de 100, ustedes concluyen de que esos son carbonos aromáticos, o de enlaces dobles, o de un nitrilo. ¿Qué es un nitrilo? El grupo funcional CN que estoy mostrando ahí. Y así sucesivamente. Yo quisiera que recordaran estos dos, ya el carbonilo, los aromáticos, los alquenos y los nitrilos. Porque todo lo demás viene abajo de 100. ¿Qué podemos decir sin embargo? Nótese lo siguiente. Contra menos átomos electronegativo tenga, más a la derecha se corre la señal. O sea, la señal se desplaza a campo alto.
Uno dice, técnicamente hablando, que a menor cantidad de efecto electronegativo, la señal experimenta un corrimiento hacia campo alto. ¿Por qué? Porque el carbono está más tapado en electrones, mientras que si dicho carbono, ustedes le conectan un nitrógeno, un oxígeno, un halógeno, como esos son electronegativos, le quitan electrones y hacen que la señal se desplace más a campo bajo, sea más hacia la izquierda. Ejemplo de aplicación 1. 2-butanona. La 2-butanona tiene el espectro de carbono que vemos aquí abajo. Entonces, primera pregunta que ustedes se van a hacer cuando resuelvan un ejemplo que tenga la molécula dada. Ya, o sea, viendo la estructura, lo primero que ustedes hacen es pensar si la molécula tiene o no tiene elementos de simetría. ¿Cuántos carbonos tiene la 2-butanona? 4. ¿Tiene algún elemento de simetría? Si la dibujan en línea, es más evidente. No tiene ninguno, porque por más que ustedes busquen trazar un plano de simetría, no hay por dónde. Por lo tanto, concluimos que para la 2-butanona, la cantidad de señales va a ser igual a la cantidad de carbonos. ¿Cuántas señales vemos? Vemos 4 señales. ¿Cuántos carbonos tiene? 4 carbonos. ¿Cómo lo identificamos? En base a lo que hablábamos recién, la tabla de desplazamientos químicos. ¿Dónde aparece un carbono carbonílico? Un carbono carbonílico aparece arriba de 160, porque así lo dice la tabla de desplazamientos químicos anterior. ¿Dónde aparece experimentalmente acá? En 208. Ahí estaría, dice, el carbono 2, según la numeración de referencia, que sería el carbono carbonílico. Luego, observe lo siguiente. ¿Cuál carbono viene? Aquí en 40 partes por millón, vemos la señal del carbono alfa que está al lado del carbonilo. Ahora, ¿por qué es esto así? Porque dichos carbonos, que serían el carbono 3 y el carbono 1, aún pueden experimentar, aunque de manera más débil, el efecto electroatractor ¿de quién? Del oxígeno. Por lo tanto, se desapantallan del cero y aparecen en 40 partes por millón y en 30 partes por millón, que sería el caso del carbono 1, que lo vamos a marcar acá. Muy cercanos, como pueden ver. ¿Por qué? Porque ambos son carbonos alfa, el carbono 3 y el carbono 1, y ambos pueden experimentar, dado que están a la misma distancia, el efecto electroatractor del oxígeno carbonílico. Como el carbono 1 tiene más hidrógenos conectados directamente sobre sí, se apantalla más. Esa es una muy buena ley en términos generales, que a mayor cantidad de hidrógeno que tenga un carbono sobre sí, experimenta un pequeño corrimiento hacia la derecha. La señal baja de 40 a 30, por así decirlo. O sea, no sale igual que el carbono 3, y el carbono 3 tiene menos hidrógenos conectados sobre sí. Y la última señal, que es la señal que está más lejos del oxígeno, corresponde al carbono 4. Y el carbono 4 aparece en 10 partes por millón. Y corresponde entonces al carbono, técnicamente hablando, más apantallado. Es el carbono que está más lejos de cualquier átomo electronegativo, y es el carbono que también tiene más hidrógeno sobre sí, o sea, tiene 3, igual que el carbono 1, y por lo tanto la señal se desplaza más hacia la derecha. Ahora yo les voy a hacer una pregunta de aplicación, ¿ya? Bueno, pero antes de, ¿cómo identificamos el carbono 2? Lo que acabo de mencionar, fíjense, el carbono 2, según esta numeración referencial, ¿cuál es? El carbonílico. Y según la tabla que yo les estaba mostrando acá arriba recién, cualquier carbono carbonílico aparece arriba de 160. Entonces ustedes ven el espectro, la única señal que está arriba de 160 es esta acá en 208, aquí como el espectro está cortado, dijeron que en 208 se vio una señal. Esa señal, por lo tanto, corresponde al carbono carbonílico.
Bien, y ahora les voy a hacer una pregunta de aplicación. Miren, ¿qué pasa con la siguiente molécula? Lo voy a escribir en color rojo ya para que no se confundan, es una molécula distinta. Dibujé una cetona doble, una sería 2,6 diona, una 2,6 diona, una cetona doble, una 2,6 hexanodiona. Bueno, ¿qué particularidad tiene esta molécula? Que es simétrica. ¿Dónde está la simetría? Justo en el centro, aquí tenemos un plano de simetría. Por lo tanto, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuántos carbonos verían ustedes en esta molécula? Y ahí es cosa de comenzar a contar, porque hay simetría, cuentan ustedes solamente una mitad, no las dos. El carbono 1 se va a ver igual al que yo voy a llamar carbono 1 prima. El carbono 2, voy a maximizar, se va a ver igual que el carbono 2 prima, o sea, el carbonílico. El carbono 3 se va a ver igual que el 3 prima y el 4 se va a ver igual que sí mismo, porque no hay otro, por ahí pasa el plano. Por lo tanto, esta molécula 2,6 hexanodiona, ¿cuántas señales va a tener en un espectro de carbono? Respuesta, va a tener 4 señales. O sea, va a ser un espectro muy parecido al que estamos viendo recién. Y por lo tanto, en ese caso, la cantidad de señales no es igual a la cantidad de carbonos. ¿Cómo uno puede entonces saber si está ante una 2-butanona o una 2,6 hexanodiona con un espectro de masas complementario? Porque el espectro de masas nos va a dar el peso molecular. Y con el peso molecular vamos a poder saber si tenemos una molécula pequeña o una molécula más grande, y vamos a poder saber entonces si la cantidad de carbonos, la cantidad de señales, perdón, de carbono, es o no igual a la cantidad total de carbonos o a la cantidad de tipos de carbono. Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto? Para que vean cómo estos espectros, estas técnicas, se van a complementar y ocupando 4 espectros, vamos a ser capaces de encontrar estructuras orgánicas. Otro ejemplo. Esta es una bromoacetofenona. Y si ustedes se fijan, la molécula, dado que tiene un anillo de benceno sustituido en disposición para, tiene un plano de simetría. Tracemos el plano de simetría. Ahí está. Por lo tanto, significa eso, el carbono 1 va a ser una señal que está identificada acá como C1, que es un grupo metil. Los grupos metil, ¿dónde salían? Bien a la derecha, en este caso aparece en 25 partes por millón. Entonces, marquemos ahí, en 25 partes por millón tenemos el carbono de metil. Recuerden, las señales son de carbono, no del grupo completo, ya las señales por átomo, pero corresponde al carbono del metil. Segundo, el carbono carbonílico 2, dado que es un carbono carbonílico, tiene que estar arriba de 160, y la única señal que hay arriba de 160, que está acá en 195, corresponde, en este caso, al carbono carbonílico. Luego, aquí hay un patrón de simetría. Entonces, ¿cuántos carbonos simétricos tenemos acá? El 4 con el 4' van a ser iguales, el 5 con el 5' son iguales, y el 3 y el 6 son distintos. Entonces, ¿cuántas señales en total se verían en este caso para un anillo de benceno
¿veríamos seis señales? No, vamos a ver cuatro señales. La del carbono 3, una señal. La señal de 4 y 4' se ve igual, dos señales. La señal de 5 y 5' se ven iguales, tres señales. Y la señal del carbono 6 se ve como una, cuatro señales. Y eso es lo que vemos acá. Vemos cuatro pics. Fíjense, dos pics cortos y dos más largos. Cuatro señales en total. Carbono 3, que es esta señal que aparece unida y cercana al carbono carbonílico, y por eso es la que aparece más desplazada a la izquierda, porque está más cerca de un átomo electronegativo fuerte, el oxígeno es más fuerte que el bromo, y por lo tanto esta señal se desplaza a la izquierda. Pregunta, ¿por qué la señal se ve tan pequeña? Por lo general, y las explicaciones son físicas, ya, pero por lo general, la altura de la señal depende con la naturaleza del carbono, si es primario, secundario o terciario. Los carbonos cuaternarios tienden a verse como señales pequeñas. Por eso que el carbono 3 y el carbono 6 se ven pequeñitos comparado con los otros, porque son carbonos cuaternarios. Entonces luego tenemos la señal para el carbono, dice acá 5 y 5', muy cercano, porque son muy parecidos electrónicamente hablando, a los carbonos 4 y 4', que dan una única señal. Así que mucho cuidado. ¿Cuántas señales en total tiene este espectro? Tiene 6 señales. Entonces aquí vamos a hacer la distinción. Tenemos 6 señales. Pero ¿cuántos átomos de carbono tiene la molécula? Tiene 8 carbonos. Entonces, en este caso, dado que había simetría, la cantidad de señales no es igual a la cantidad de carbono. Siempre vamos a tener que la cantidad de señales es, la cantidad de señales es menor o igual a la cantidad de carbonos. Ahí tenemos un buen recordatorio. La cantidad de señales siempre va a ser menor o igual a la cantidad de carbono, nunca mayor, porque si no estaríamos creando átomos de la nada, ¿ya? Pronóstico de desplazamientos químicos. Entonces, tenemos una molécula que es el acrilato de etilo, que la voy a maximizar. Y la pregunta es, en base a la estructura, prediga dónde van a aparecer cada una de las señales. O sea, sin ver el espectro, ustedes se van a la tabla y tienen que decir dónde va a aparecer cada señal aproximadamente. Bueno, observen lo siguiente. El carbono carbonílico tiene que ser el carbono más desplazado a la izquierda, y en este caso en particular, la señal aparece en 180 partes por millón aproximadamente. Luego, antes de proseguir, ustedes dicen, bueno, pero ¿hay simetría? Un segundo. No, no hay. Ya, y si tienen dudas, siempre vean la molécula en forma de esqueleto. No hay simetría. Ya, así que cuidado. Como no hay simetría, la cantidad de carbonos va a ser igual a la cantidad de señales. Bien, a continuación tenemos que preguntarnos, ¿dónde aparecen los otros carbonos? Respuesta, ¿dónde aparecían los carbonos de alqueno y los carbonos de benceno? Arriba de 100. Entonces, como vemos acá, estos dos carbonos que están ahí, ya estos dos carbonos aparecen en 130. Arriba de 100. Y ahora comenzamos con el resto, y aquí antes de ver los valores, ustedes tienen que pensar un poco. Tengo una señal que está cerca de un oxígeno, y tengo una señal que está lejos de un oxígeno. El primer carbono tiene pocos hidrógenos sobre sí, y el último tiene más hidrógenos sobre sí. Según lo que vimos recién, contra más cerca está un carbono de un oxígeno o de un nitrógeno, aparece más a la izquierda. Entonces, este aparece en 60 partes por millón, y el otro aparece bien apantallado en 15 por millón.
Perfecto. Y aquí abajo dice, figuran los valores reales. Ya para revisar de que estamos bien, aquí abajo están los valores reales y está conforme el pronóstico. Entonces, problema. Asigne las resonancias en el espectro de carbono 13 de propanoato de metilo. Bien, aquí ya no tenemos nada. Entonces aquí ya tenemos que batirnosla por nosotros mismos mediante el razonamiento y por supuesto con la ayuda de tablas. Ustedes van a poder ocupar tablas, pero yo les insto a que se aprendan los valores más básicos y elementales, como los que hemos estado mencionando, porque si no, van a tener una revoltura de información en la mente y se van a confundir a la hora de interpretar los resultados. Ya, respecto a la señal anterior, porque hay algunas dudas, ¿no es cierto?, de, bueno, ¿cuál se desplaza más? Fíjense en lo siguiente, ya antes de continuar entonces, como tenemos un carbono, como tenemos, perdón, dos carbonos que son de tipo alqueno, ya tenemos un CH y un CH2. ¿Dónde aparecen los carbonos de alqueno? Arriba de 100. Estos aparecen, dice acá, alrededor de 130. Específicamente, y aquí están los datos experimentales, aparecen en 128,5 y en 130,3. Y la pregunta que están planteando es, ¿pero dónde aparecen? ¿Ya cuál se desplaza más a la izquierda y cuál no? La respuesta es, veamos el entorno químico, quién está más cerca de un átomo fuertemente electronegativo, como oxígeno o nitrógeno. Bueno, ¿cuál está más cerca de oxígeno? El CH. Por lo tanto, concluimos, y podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que el CH es la señal de 128,5, y por lo tanto el CH2, que está más lejos, sea probablemente la señal de 130,3. ¿Podemos equivocarnos al hacer este análisis? Sí, porque como este asunto es una cuestión física de interacción de la molécula, no solamente con el campo magnético, sino con la energía de radiofrecuencia, y al mismo tiempo eso va a depender del entorno químico que tenga dentro de la molécula, entonces a veces uno no siempre va a acertar de manera inequívoca, ¿ya? Obviamente cuando yo les evalúe la prueba van a haber siempre preguntas concretas donde va a haber una única respuesta correcta, pero cuando uno está así trabajando de manera en el aire, por así decirlo, con poca información, porque aquí tenemos solamente un espectro, un tipo de señal, hay espacio para equivocarse. Contra más espectros, contra más información, menor probabilidad de que se equivoquen. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, ya contra más cerca de un... aquí me están haciendo la pregunta de qué pasa con los valores, ya, claro, perdón, lo interpreté al revés, ¿no ven? Muchas gracias, buena observación, ya el CH está más cerca del oxígeno, por lo tanto se desplaza más a la izquierda, por lo tanto el CH debería ser 130,3. Muchas gracias por la corrección, efectivamente, ya porque está más cerca, ya lo estaba pensando para el otro lado, ¿no ven? Qué fácil confundirse. Perfecto, ya, vamos avanzando al siguiente para que lo alcancemos a terminar. Ya, este es el último, dice, asigne ya las resonancias para esta molécula. Ya, vámonos por lo más fácil. Bueno, dibujemos la desarrollada primero, sería CO, CH3, CH2, CH3. Claramente, no hay un plano de simetría. Entonces la cantidad de señales es igual a la cantidad de carbonos. La señal más a la izquierda, que está en 175 partes por millón, va a corresponder de manera inequívoca al carbono carbonílico. Y ahora tenemos que comenzar a ver qué es lo que está cerca del oxígeno carbonílico y qué sería lo que queda más apantallado, o sea, más a la derecha y cercano al TMS. Y aquí ustedes tienen que pensar con lógica, miren. Si ustedes se fijan, a modo terminal, tenemos dos carbonos, que sería el carbono metil unido a oxígeno, el carbono metil que no está unido a oxígeno, sino a carbono. El carbono metil que está unido a oxígeno, está unido a un átomo electronegativo,
Por lo tanto, este carbono metil, lo más probable es que sea el carbono menos apantallado de los dos metiles. Entonces, este carbono metil debería ser este de acá, y el último carbono metil que está más lejos de los oxígenos debería ser la señal más apantallada. ¿Y qué es lo que sobra? Un CH2 que está cerca del carbono carbonílico. ¿Ok? Entonces, este CH2 de acá muy probablemente sea ese. Ya, pero tendríamos que ir a las tablas y corroborarlo, porque insisto, a veces, ya debido a los efectos de electronegatividad, puede que haya un error. Entonces, este ejemplo en particular, sin ver tabla, podríamos todavía tener aquí alguna posibilidad de equivocación y eso lo vamos a corroborar en la segunda clase, porque esta ya sería la última diapositiva.